Buenas tardes, Miguel González, el buen Mike, desde la ciudad de Querétaro. Este es mi bochito, año 56. Tengo con él yo creo que unos 10 años aproximadamente. Lo compré en la ciudad de Torreón, o más bien de esas que salen en el Facebook, que vende un bocho. Lo mandó un amigo a un grupo de WhatsApp, de volada, era como las 7 de la mañana, de volada le hablé al chavo de Torreón, le dije yo lo quiero. Y bueno, pues se dieron las cosas afortunadamente cerca de Navidad. Esto debe haber sido como en el 2011, 2012 más o menos. Y bueno, pues me tocó la suerte de ir un 23 de diciembre por él. Fui a Torreón y afortunadamente, digo, me arriesgué, me lo llevé manejando primero a Monterrey. Y ahí en Monterrey llegó perfectamente y ya después ya me lo traje para acá, para Querétaro. El carro pues no estaba así obviamente como está ahorita. Hubo ahí un proceso pues largo en cuanto a juntar piezas, en cuanto a restauración. Era un color azul como fuerte, traía unas líneas en los costados que es un como estilo como australiano, y bueno, pues buscando el color, cuando lo quise restaurar, quise buscar el color. En el 56 no hubo tantos colores, entonces pues me metí a raspar una polvera y afortunadamente son las polveras originales, entonces salieron como ahora sí como las típicas paletas estas de capas de colores, salieron como 10 colores en la polvera y el de mero abajo era este azul, se llama Horizon Blue, azul horizonte, y pues sin pensarlo la verdad es que le puse el color. En ese entonces ya obviamente los rines ya los tenía desde hace muchos años, le puse los rines y ya empecé como que a armar el bocho un poquito ya como yo lo quería, ¿no? Son rines Porsche, el modelo Fuchs, son rines de los 80s y se les llama progresivos por ser más anchos los de atrás que los de adelante y son medida 16 pulgadas. Cabe mencionar que estos rines yo los compré hace, ¿qué será? Yo creo que 15 años. Ahorita los precios están ridículamente por las nubes, entonces pues los tenía yo guardados, ya tenía rines antes que el bocho. Y pues bueno, pues se prestó para ponerle plumas ajustables en la parte de atrás. En la parte de adelante traigo eje también ajustable de altura. Y bueno, ahorita está en lo más alto. Realmente ahorita el bocho está en lo más alto por los topes, por la ciudad. Pero lo he bajado y pues realmente la polvera llega hasta casi tres cuartos del rin. Entonces sí baja mucho, pero pues obviamente pasas un tope y ahí te quedas, ¿no? Pues realmente accesorios, ahora sí que me gustan mucho los accesorios de época. Este carro pues está pensado totalmente custom y soy una persona que me gustan mucho los carros, como que guardar mucho la seriedad del año y lo que es, pero en este sí me fui un poquito diferente, ¿no? Le empecé a poner accesorios incluso más viejos. Ahorita van a ver lo que son las calaveras de atrás, que son de un bocho o de bocho 54 de corazón. Y pues bueno, pues en general trae ahí varios accesorios que ahorita a lo mejor le toman video. Y bueno, pues el reloj, obviamente el candado de volante, el claxon. Trae ahí su caja de herramientas en la parte de la llanta de refacción. Su espejo con faro en la parte de acá de conducción, y varias cositas, digo, que le he puesto. Las abatibles las cambié por unas ventanas de las Yellowsy de Westfalia. Ahora sí que cambié dos ventanas Yellowsy por dos pop-up, ya tenía ya las mías completas, entonces ahora sí que fue la necesidad, ni dinero ni nada, porque la otra persona estaba buscando las de combi y pues estaba buscando las de vidrio chico de oval. Y bueno, pues en general su rack top original, al momento de, soy una persona que me gusta pedir los certificados de Wolfsburg y pedí el de mi combi y automáticamente me lo autorizaron, me lo mandaron. Pedí el del Oval, el de y me contestan del museo, que realmente que la parte donde estaba del 56, esas hojas estaban ilegibles, hubo un problema y creo que un incendio en alguna parte de los 60s en la fábrica de Volkswagen y como que varias hojas como que no estaban, entonces me dijeron que no estaba disponible, pero bueno, pues yo más que nada quería ver como que a dónde había sido mandado, que obviamente era Estados Unidos, pero quería ver si
por qué puerto había entrado y todo. No se pudo, pero bueno, yo también algo que traía la duda era el rack top, si era pegado o no. Al momento de la restauración, obviamente se quitó todo el cielo. Y bueno, ahí fue, me di cuenta pues, que no traía nada de soldadura. Entonces, pues me di cuenta que sí venía como que era el de lujo, ¿no? Con rack top de doble fold. Y pues en general, digo, en motor no traigo nada. Traigo un motor realmente muy sencillo, 1600. No me gusta correr y menos en estos carros viejos. Entonces, pues realmente es más vista y más accesorios lo que trae que potencia, ¿no? Sonidito, digo, le trae su retrosound, trae un par de subwoofers también que yo creo que tienen conmigo como cerca de unos también unos 15 años, unos ponches de los viejitos que todavía jalan bastante bien y unas bocinitas ahí que le puse para que se oiga algo de ruido, ¿no? Yo creo que usarlo, realmente me gusta mucho manejarlo. Me gusta más manejarlo en carretera por los topes, porque eso de pasar de ladito ya es un gorro. Y luego cuando raspa, pues obviamente se siente feo. Pero pues digo, usarlo y de hacerle más, pues realmente no estoy pensando nada ahorita de moverle. O sea, tal cual así como está me gusta. Y pues la verdad es que entre la combi y pues son los que traigo ahí. Los traigo, yo creo que los uso una o dos veces por semana. Yo soy de los que dicen que los carros parados pues son los que se descomponen mucho más rápido, ¿no? Sin uso. Entonces, sí le doy su buen uso y pues ahí lo traigo dando la vuelta. Yo creo que me gusta, no estoy casado con los carros. Si me preguntas cuál lo veo más conmigo de así de toda la vida, pues a lo mejor veo más la combi. Pero pues la verdad es que sí me gusta mucho el bocho. Siempre he tenido bochos en mi casa, se va uno, llega otro. Casualmente antes de comprar compré un 65 americano y todos me preguntaban de que, oye, ¿por qué compraste un 65? Porque ya todo el mundo estaba comprando el ovals y splits. Y yo, pues porque me gustó la historia de ese carro en particular, como que era un solo dueño y la dueña se falleció y se quedó en una bodega. Y me gustó la historia, lo compré, lo restauré, ya no lo tengo. Y cuando entró a restauración ese carro, salió y lo compré, y ahí fue donde dije, pues si no hubiera estado el otro, hubiera metido primero a restauración total, ¿no? Pero bueno, también el otro lo disfruté, se fue, yo pensé que no se iba a ir, porque ese sí fue una restauración total. Entonces por eso digo, pues no estoy casado con los carros, ¿verdad? Pero digo, me gusta mucho me gusta mucho también porque es oval, porque pues son carros que ya no hay tantos. Y bueno, pues un poquito ahí de la historia del carro, ¿no? Y pues digo, a lo mejor de más accesorios, pues trae el reloj, el VDO, el Pero House, que la verdad pues es raro y es difícil de encontrar funcionando, y se oye el tic-tac, el famoso 8 días. Entonces, pues me gusta mucho cómo se ve. No lo traía yo lo conseguí aparte. Trae su mic antirreflejante del espejo, trae su cooler también, que le llaman el Swamp Cooler, como de pantano. Que muchos me preguntan de qué es y cómo funciona, y ese lo restauré totalmente porque pues también lo compré en malas condiciones ya de hace un ratito, y trae dentro una bobina con paja. Yo soy de Monterrey, entonces pues en Monterrey es muy común el aire lavado en las casas. Pues no había para mini splits y pues tenías tu aire lavado. El aire lavado tienen paja y obviamente con agua refresca el aire que va metiendo la casa. Es el mismo funcionamiento de simplemente es una bobina redonda, está cubierta con paja por dentro, que la paja la compré a las personas, ahora sí que las marcas que venden para los aires lavados de casa, le puse la paja nueva y pues tiene un taponcito que le pones agua y trae una piola o una cuerdita en donde tú le jalas y da vuelta la bobina y se moja y regresa, va metiendo el aire ya fresco, ya con agua, ¿no? Obviamente si estuviera todavía en Monterrey pues se usaría mucho más seguido, pero pues aquí realmente es nomás como un accesorio, como algo de vista. Y pues bueno, fuera de ahí pues lo visible, lo que se ve pues ahí del bochillo pues es lo que trae, ¿no? Para viajar. Pero realmente digo, pues me gusta mucho andar en el bocho aquí en la ciudad. Ahora sí que es un estilo diferente totalmente manejar una combi o un bocho.
Pero pues un bocho, la verdad es que siempre se disfruta, ¿no? Tenerlo, siempre como que me gusta mucho manejar los bochitos como carritos de carreras. Y pues bueno, pues muchas gracias por el tiempo, pero Julio, este es mi bocho 56, Miguel González, el buen Mike. Y pues ahí andamos en las carreteras y en los eventos buenos, claro. Gracias por haber visto este video de Colectivo Festivoo. Si quieres ver más contenido como este, te recomiendo darle clic al botón de suscribirse y sobre todo darle clic en la campanita para ser notificado del próximo video. No olviden dejar un buen me gusta y sus comentarios sobre el que acaban de ver. Gracias y hasta el próximo video.